lectura y circuito con Karprock. Este es un cajetín de airbag de un Peugeot 306, marca Autoliv, y está el número parte. Trae una memoria 93C66. Vamos a leer la memoria. Vamos a verificarla. En este sector donde se encuentra grabado lo que es el disparo o el choque. Vamos a guardar el archivo. Lo vamos a abrir después en otro programa. Acá vamos a ocupar un programa que se llama TouchSoft, que es específicamente para airbag. Vamos a buscar la marca Peugeot 306. Y te dijimos que es un 550 7410. Vamos a abrir el archivo. Tengo guardado lectura el Peugeot 306. Ahí está el crash on. Ahora inmediatamente me pide que lo guarde. Vamos a poner y estaría listo. Ahora lo que podemos hacer es hacer un análisis para comparar los archivos para comprobar que está efectivamente lo hemos guardado. Este es el que tiene el disparo activo, el archivo, y este es el que está eliminado. Vamos a aceptar. Y en esta parte, en el dump, donde nos muestra todas las diferencias entre uno y otro archivo. Recordemos que el de arriba está con el impacto activado y el segundo está con el impacto borrado. Si vemos que en todo en este sector es donde estaba el archivo o escrito el disparo. Esto en teoría se puede hacer de dos maneras. Uno con un programa como lo acabo de hacer, y lo otro es directamente identificar dónde están los códigos y dejarlos todos en 0 y en F. Pero no son todos los errores iguales. Hay que saber en cuál hacerlo. Y esas son todas las diferencias. Ahora vamos a grabar de nuevo en la memoria y haré listo el trabajo. Ya, ahora estamos de vuelta. Ahora recordamos que este es un cajetín de airbag de un Peugeot 306. Ahí está el código. E hicimos una lectura con el Karprock. Solamente lo usamos como lector de memoria. No vamos a ocupar el programa como tal para poder borrarlo. Aquí lo hicimos el borrado del impacto con otro programa. En este caso lo hice la lectura directamente en la placa o en circuito. Pero también lo que se puede hacer es sacar la memoria y hace la lectura en forma externa, como se puede usar el UPA o directamente un adaptador para el cargo. Entonces ahora nos disponemos a escribir la memoria. Recordad que esta es una memoria 93C66. Buscamos el archivo. Este lo tengo en una memoria extraíble, y buscamos el crash.
Crash off. Corroboramos que esté todo como corresponde y nos disponemos a grabar. Aceptamos. Ok. Y para hacer una pequeña corroboración, vamos a hacer una lectura una vez más para ver que esté todo bien y una verificación. Estaría listo. Después nos disponemos a desoldar y estaría el trabajo terminado. Un dato súper importante de recordar es que los que usamos el CarPro chino muchas veces no vienen con los colores como corresponden al enchufe. En este caso se necesita el adaptador A4. Según los manuales, viene todo diferenciado en un código colores, etcétera, etcétera. En el caso del que tengo yo, los colores no corresponden a ningún pin, así que tengan mucho cuidado con eso. Para eso, hay algunas páginas donde sale ubicado realmente el pin y el color que corresponde. Por ejemplo, acá tenemos el conector, el DB25. Y aquí tenemos el pin que corresponde con su respectivo color. Si, como por ejemplo, vamos al pin número 8, según el manual, es el gray, que se corresponde al pin 8 del conector. Debería ir en el pin 1, en el DB25. Si vamos al pin 1 del DB25, en este caso es azul. Entonces, para no tener problemas con la confusión, yo les recomiendo, o sea, para que no tengan problemas o tengan confusiones, yo les recomiendo que directamente lo desarmen, vean el manual, vean los pines y directamente se guíen por esta tabla que aparece en algunas páginas. Hay varias páginas donde aparecen los códigos reales y todo. Al igual que si quieren hacer una conexión en circuito, ahí están las conexiones de las memorias directamente. Las mouse ASUS 93C. XX, que corresponde después al porte de la memoria, la 24CXX y la 95XX o 25XXX, que corresponde a lo mismo. Este dato es súper importante. Si se dan cuenta, aquí sale que solamente el pin rojo se tiene que usar en la memoria 93S. En este caso no lo usamos porque ocupé una 93C, pero es súper importante que solamente ocupen este pin cuando la memoria corresponde a la 93S. Eso sería todo. Saludos.